Fernando Guitián, 45 años, ingeniero industrial, natural de Vigo, pero residente en Gondomar. El 10 de febrero fue designado candidato del Partido Popular a la alcaldía de Gondomar. Fernando Guitián es un desconocido en política, pero simpatizante del Partido Popular. Su nombre saltó a la palestra informativa a raíz de la asamblea local celebrada en la tarde-noche del pasado 9 de febrero. Fue en ese momento cuando se despejaban todas las dudas sobre quién sería la nueva cara del Partido Popular. Me dijeron, oye, pues estamos pensando en un candidato nuevo, otra persona, una persona de consenso, una persona que pueda unir allí a todo el mundo, que pueda sumar. Y me lo comentaron, pero me dejaron a mí que yo diese la opción, que yo dijese sí o no. La verdad es que es difícil. Meterse en la política es difícil. Pero por otro lado, no me costó tanto. Pues llevamos unos cuantos años que a lo mejor no se hicieron lo que yo a lo mejor me esperaba como ciudadano. Y entonces pues me planteé ser yo esa persona que también que intente hacer esas cosas. Se define como un hombre de consenso, con amigos de todos los colores políticos y trabajador, tanto en su profesión de ingeniero industrial como a nivel social, donde promete implicación. Si yo salgo elegido, pues lógicamente seguir trabajando. Lo que estoy haciendo ahora para mí es un trabajo más. Un trabajo para el que tendrá que rodearse de un equipo con el mismo afán de luchar por el bien de los vecinos de Gondomar, unos compañeros de viaje a los que todavía no ha elegido. La responsabilidad de formar el equipo es mía. Bien, estoy conociendo a la gente, viendo las caras. Hay una tarea de renovación, hay una parte de renovación importante. Hay que hacer esa renovación, pero claro, no, en tres días no me siento capacitado para tomar esta decisión. Es decir, aparte creo que sería un poco irresponsable por mi parte. Lo que sí que tengo claro es que todas las personas son válidas. Es decir, me interesan más las personas válidas que no tanto una circunstancia puntual. No estoy cerrando nada, no estoy cerrando ninguna puerta. De esta manera, miembros del gobierno actual, como el titular de urbanismo, Alfonso de Lis, podrían tener un puesto en la lista de Fernando. A falta de una confirmación por parte del Partido Popular, lo que sí sabemos son los puntos fundamentales en los que se va a basar el programa electoral del equipo de Guitián. Mis ideas son pensar en global. Eso es relativamente barato. ¿Qué ocurre? Como estamos en una época de poco dinero, pues esa planificación se tendrá luego que convertir en algo realizable poco a poco. Y ahora ir haciendo cosas que realmente sean efectivamente realizables. Consensuar todo eso que se planifique entre todos y con ese consenso actuar poco a poco, según vayamos consiguiendo, pues financiación para las cosas que se puedan hacer. En los últimos años, el municipio de Gondomar ha saltado en varias ocasiones a la palestra por escándalos urbanísticos. La última noticia la ofreció hace apenas unos días el BNG, acusando con nombres y apellidos a miembros del actual gobierno de trato de favor a empresarios de la construcción mediante la filtración de documentación del Plan Xeral. A mí esas noticias me sorprenden si no está claro cómo llegan las cosas a las manos a las que llegan. A mí eso es lo que me sorprende. Yo cuando leo eso, aquí hay un CD. Bueno, sí, pero ¿cómo ha llegado ahí? Cuando esté el plan general, esté expuesto y sepamos cómo es, pues entonces a partir de ahí, toda esa planificación que digo yo, habrá que incorporarla o utilizando ese plan general. Tendrá que ser eso. Esto es un documento tan importante en un concello que creo que debe ser consensuado. A pesar de llevar pocos días en el mundo de la política y de desconocer el contenido del nuevo Plan Xeral de Gondomar, Fernando ya ha sido puesto en cuestión por la oposición. Los socialistas dejan caer que su candidatura no es casual. Yo en la política llevo tres días, pero ético creo que ha sido toda mi vida. Y no tengo nada que ocultar. Yo me dedico a mi profesión. Y es lo que hago todos los días. Un determinado día, con un grupo de amigos, con otros amigos, decidimos coger nuestros ahorros y comprar un terreno que tenía un proyecto y una licencia. Y eso es todo. Es lo único que he hecho. Invertir mis ahorros, que ahora no los tengo, están allí. El Partido Popular de Gondomar trabajará para que el 22 de mayo los vecinos opten mayoritariamente por sus siglas para poder gobernar el concello en solitario. Si no fuera así, tampoco descartan el pacto con otros partidos. Yo creo que lo más importante es que
un pueblo se gobierne, que funcione, que tire hacia adelante. Eso es lo más importante. A partir de ahí habrá que hacer todo lo que haya que hacer para que esa premisa se cumpla. ¿Qué hay que pactar? Pues habrá que pactar. ¿Qué hay que pactar puntualmente o determinadas cosas o lo que sea? Habrá que hacerlo. Pero desde luego el pueblo tiene que ir hacia adelante. Los desgobiernos no son buenos. Y yo creo que incluso hay que hacer algo más. Consensuar. Y tenemos que ser todos. El pueblo es de todos. Somos todos los mismos. Claro que es idílico. Sí. Pero ideas buenas tenemos todos. ¿O es que solo yo tengo la verdad absoluta? Para nada. Pero bueno, por intentarlo que no quede. Fernando tiene previsto reunirse en los próximos días con todos los agentes sociales de Gondomar para recoger sus peticiones, porque para lograr el consenso, primero hay que intentar conseguirlo.